Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Hoy en este miércoles, día 3 de septiembre, las noticias pasan por los siguientes titulares. La fiesta de la vendimia, lugar también para el análisis del avance del enoturismo en nuestra zona. Intenso puente de Extremadura para Moncobil. El Museo Histórico y Etnográfico de Villafranca presenta la nueva pieza del mes y también nuevo horario. El Centro de Instrucción y Recreo organiza una gran paella de sociedad el próximo 8 de septiembre. Jesús Nieto continuará siendo presidente del CAPES dos años más. El club Balonmano Villafranca Forgeadur Planchas se refuerza con un portero y un pívot. Mañana, quedada nocturna coronada Vendimia 2014. y la fiesta de la vendimia es sin duda un atractivo más para el turismo enoturístico que promociona la ruta del vino ribera del guadiana todo lo que se habla alrededor del vino es muy importante para darle vida y contenido a esta ruta que en muy poco tiempo ha obtenido importantes reconocimientos por sus acciones, así como importantes resultados turísticos. En la tarde de ayer y dentro de las actividades incluidas dentro del programa de la 18 Fiesta de la Vendimia y Tradicional Velada de la Virgen Coronada, se celebraba en el Centro de Formación del Medio Rural una charla bajo el título El Producto Turístico Ruta del Vino Rivera del Guadiana, a cargo de Francisco Javier López, gerente de la denominación de origen Rivera del Guadiana y de Isabel García Vázquez técnico de la Ruta del Vino Rivera del Guadiana. Sí, en, tanto en cuestiones de, de lo que es el de desarrollar la, las, esto, estos nuevos vinos que se están desarrollando en Extremadura, como estas nuevas formas de promoción ligadas totalmente al turismo, como no se puede entender de otra manera. Ya no hay promociones de vino sin que esté ligado a, a experiencias y a, sobre todo a experiencias enoturísticas. Bueno, cada vez oímos hablar más de enoturismo, ¿no? Sí, sí, cada vez se va a hablar menos de vino y cada vez más de, de no turismo, porque es un concepto más amplio en lo cual la gente se, se identifica más y ellos, pues el vino no lo quieren para disfrutar del vino solamente en sí mismo, sino para disfrutarlo en compañía de, de gente, en lugares que para ellos les represente una experiencia y lo puedan recordar. ¿no? Tenemos los datos de visita que nos dan las bodegas, pero como pertenecemos al Club de Productos Rutas del Vino de España, la Ruta del Vino ribera del Guadiana, pues. Tiene entre los requisitos que todas las bodegas hagan un control estadístico de las visitas. Eh, hay un total de 20 rutas certificadas en este momento y nosotros estamos en la posición 10. Este año hemos tenido, estamos hablando siempre del 2000, 2013, un total de 16.000 visitas a bodegas. Eh, 16.000 visitas o a sea, 16.000 personas físicas que han pasado por las bodegas que pertenecen a la ruta del vino, que en este momento son 16. Eh, también tenemos otro dato que lo hemos valorado, que ha sido el de la primavera no gastronómica, que son los visitantes, tanto locales, o sea, de lo que son la, eh, la gente de comarca y la gente de Extremadura y la gente que ha venido de fuera. Y durante los tres meses de primavera no gastronómica hemos tenido un total de 6.000 personas participando en las distintas actividades que se han organizado. ¿Cómo valoráis estos números? Estos números teniendo en cuenta la juventud de, de la ruta, que estamos hablando de una ruta que se ha certificado, se certificó el, el año pasado y que este próximo año 2015 nos tenemos que volver a certificar, pues son bastante positivos, porque hemos dicho que estamos en la posición 10, pero delante de esa posición 10 hay rutas que llevan ya eh, 10 años certificadas, como puede ser Ríos Alavesa o la zona o la zona de Jerez. Entonces son datos alentadores para nosotros y que esperamos que sigan. Sigan, sigan aumentando porque otro de los datos que que se, que se valoran a nivel de organización mundial de turismo es que las motivaciones de los turistas en los próximos años van a ser motivaciones gastronómicas y enogastronómicas y ahí la ruta del vino ribera guadiana bueno pues quiere estar dentro de esos motivos también eh, que luego ahora lo comentaré los premios que hemos obtenido a nivel nacional eh, el premio a la mejor iniciativa no turística y la mención de honor a la campaña de promoción que hemos hecho nos ha dado mucha visibilidad. Entonces, como destino enoturístico a nivel nacional también estamos reconocidos y ya hay incluso eh, curiosidad eh, como destino internacional de gente de fuera, eh, alemanes que tenemos viviendo en la zona de Andalucía, ingleses que viven en la zona de Portugal, que quieren venir en primavera y en otoño, pues a conocer la ruta del vino, a quedarse en, en hoteles y también bueno, ahora hace poco habéis inaugurado aquí en esta zona un hotel bodega, pues ese tipo de establecimientos son muy atractivos para ellos, porque les gusta conocer. El vino, pero todo lo que hay detrás del vino, la historia del vino, cómo es el, cómo es el viñedo, qué es lo que cuenta, qué, cómo, si, es una, si es una bodega moderna, si es una bodega con tradición, si es una cooperativa, etc. La zona de Tierra de Barros es, digamos, esencial. No sé si el núcleo. Eh, sí, porque ahora mismo estamos hablando que tenemos un total de 63 socios en la ruta del vino y están todos concentrados entre las poblaciones de Almendralejo, Villafranca, Zafra y Puebla de Sancho Pérez. O sea, que se centra en esta zona. Se centra en esta zona. También hay un picoteo, eh, Rivera, Santa Marta, pero bueno, el mayor número de bodegas y establecimientos en torno al vino, que estamos hablando de tiendas gourmet, agencias de viaje, hoteles, restaurantes, bares de vino, están centrados en, esa, en esta zona. Se celebró la segunda primavera en o gastronómica y creo que vais a por la tercera, ¿no? Sí, queremos seguir contando con el apoyo, porque es importante. El de la o lo, lo tenemos, desde, lo tuvimos desde el primer momento, y seguir contando con el apoyo de Diputación de Badajoz, que entre sus estrategias de turismo está la gastronomía, y dentro de esa gastronomía está la Ruta del Vino, y también de la Dirección General de Turismo. El otro día, cuando estuvo el consejero firmando ese, ese convenio, bueno, pues habló de que eh, de seguir trabajando en, un, en una futura primavera nueva gastronómica, y sobre todo ahora en una ampliación de socios. Y hoy continúan las múltiples actividades organizadas con motivo de nuestra fiesta de la vendimia y de la coronada. Hoy miércoles 3 de septiembre se celebrará la fiesta del socio, un ágape de convivencia entre todos los socios asistentes ofrecido por el servicio de cafetería restaurante Monte Alba. Además, esta balada estará amenizada con música y habrá también reconocimientos a los colaboradores más destacados en estas fiestas. En las mesas se servirán Donados por gentileza de la Bodega Riverita, Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Rivera del, Guadiano, del Guadiana, Cooperativa Cabe San José y Cooperativa San Isidro. Este evento se desarrollará en el patio del Colegio Público José Rodríguez Cruz a partir de las 10 de la noche. Y para mañana jueves eh, se va a celebrar esa quedada nocturna organizada por la Agrupación Deportiva Villafranca. Después, en el tiempo de deportes, hablaremos de ella. En los próximos días la Asociación Cultural y Folclórica Moncovil eh, completará la temporada de verano con tres actuaciones que giran en torno a las fiestas populares que se celebran el día 8 de septiembre, el día de Extremadura y día también de muchas vírgenes, entre ellas nuestra Virgen Coronada. Si bien el último compromiso cerrado no será ahora, sino en el mes de octubre, en las fiestas del Pilar con una misa extremeña. Pues bien, vayamos por partes y hablemos de de los próximos días. Mañana jueves, día 4 de septiembre, Moncovil estará en Fuente de Cantos con motivo de los actos de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Hermosa. El grupo folclórico cantará la misa de Extremeña. A partir de las 8.45 y hasta las cuarto, cuando tendrá lugar la actuación eh, con lo mejor del folclore extremeño. Al día siguiente, viernes 5 de septiembre, este será el turno en nuestra localidad con motivo de la fiesta de la vendimia tradicional velá de la Virgen Coronada, que un año más eh, contará eh, con la actuación del de grupo. Moncovil. Los actos que se celebrarán con motivo del día de Extremadura, 8 de septiembre, también llevan a Moncovil hasta mal cocinado. La actuación dará comienzo en esta localidad a la una del mediodía, como antesala a la comida popular que se celebrará en esta localidad pacense. Y el MUBI, el Museo Histórico y etnográfico de nuestra localidad, ha querido realizar un pequeño homenaje a la vendimia y aprovechando la celebración de la decimoctava fiesta de la vendimia tradicional velá de la Virgen Coronada. El homenaje es una muestra de garrafas de vino forradas en esparto, a las que también se las conocía con el nombre de damajuanas, las típicas cestas de mimbre que se usaban en estas recolecciones a finales del siglo XIX y también a principios del siglo XX. Unos curiosos coladores de vareta para los conos de uva y una réplica a escala de una antigua prensa de uva. Por otro lado, desde ayer, 2 de septiembre, el MUVI ha adaptado su horario a la nueva temporada. Será el siguiente, por las mañanas, eh, desde los martes hasta los domingos, abrirá de 11 a 2 y por las tardes, de martes a sábados, desde las 7 y hasta las 9. Los lunes, la tarde del domingo y los festivos permanecerá cerrado al público. Las visitas concertadas de grupos se pueden concertar a través del teléfono 924-5244. Y según nos informa también el director del museo, Antonio Asuar, la exposición temporal de pueblo a ciudad, proyectos urbanísticos para Villafranca en el siglo XIX, amplía el plazo de visita hasta mediados de octubre, debido precisamente al gran interés suscitado por esta exposición. Y el próximo lunes día 8 de septiembre a partir de las 2 del mediodía, el Centro de Instrucción y Recreo ha organizado en sus instalaciones, como cada año, una gran paella de sociedad para celebrar el Día de la Virgen Coronada, el día de de nuestro pueblo y el Día de Extremadura. El Centro de Instrucción y Recreo invita a todos sus socios a esta gran paella y a un baile después con música en directo, un dúo musical que cuenta con Ezequiel Melchor entre sus componentes. Se trata de un acto de confraternización que tiene como fin fomentar la convivencia de los socios de esta sociedad e incentivar a otras personas también a hacerse socios del Centro de Instrucción y Recreo. En la tarde de ayer, el Club Atletismo Perceyana Extremadura ofrecía a los medios de comunicación una rueda de prensa para dar a conocer la nueva junta directiva que permanecerá invariable durante los próximos dos años. Jesús Nieto ha sido reelegido. Presidente de este club y ha sido el encargado de dar a conocer las diferentes personas que compondrán esta nueva junta directiva, con el objetivo señalaba de realizar el mismo papel que han venido realizando en los años anteriores. Eh, comenzaré, yo seré Jesús Nieto Rodríguez, seré el presidente de, del CAPEX. Vicepresidente pasa a ser Francisco Jesús Pinilla Jiménez. Secretario, el secretario será Gustavo José. Castro García, el tesorero, será José Manuel Sánchez Ayavera, el resto serán ya todos vocales, será Jesús Amorí de Mão, Manuel Gallardo Llanos, Abel Rando Parra, José Joaquín Castro Infante y se incorporan dos nuevas personas a la, a la nueva junta directiva. Eh, en este caso son nuestro capitán Juan Manuel González Carrillo y una persona del triatlón que bueno estará acompañando también a, a José Joaquín en esta junta directiva que es Miguel Ángel Trenado Galea que es uno de nuestros triatletas y que la verdad que es una persona muy querida por toda la sección de, del triatlón salen dos personas lógicamente si se incorporan dos pues van a salir dos de, dos personas de la junta directiva son Rebeca Pinilla y José Luis Pérez eh, nuestro amigo Rebe y Chequi, que bueno, no, no nos deja y, y esperamos que le vaya genial. Y ya tienen marcados los objetivos para esta nueva temporada. Para el equipo masculino, el objetivo es conseguir de nuevo el ascenso a la primera división y consolidarlo. Con respecto al equipo femenino, estar entre la, los mejores equipos de la segunda división y entrar en la competición del octogonal, pues según su presidente, hay que aspirar a más y no a menos. Empezará hablando de la sección de atletismo. Como bien sabemos, eh, bien sabemos, sabía todo. Continuará eh, José Ángel Rama García como director deportivo de, de la entidad y, y para la sección de triatlón, perdón, y para la sección de atletismo, objetivo. Voy a remarcar, eh, voy a diferenciar equipo masculino y equipo femenino. En el equipo masculino, el objetivo, el principal objetivo de este año es conseguir el ascenso. A primera división, eh, conseguir el ascenso a primera división y, lógicamente, consolidar el equipo en primera división. Estamos hablando ya de una temporada y una segunda temporada. Estamos hablando de un proyecto de unas legislaturas, de una directiva. Eh, con respecto al equipo femenino, como bien sabemos, eh, el equipo femenino está en segunda división. Objetivo del equipo femenino para esta temporada. Para este año estar entre los mejor, ocho mejores equipos de la segunda división y entrar en la competición de ese octogonal. Partimos de que es algo muy complejo, pero bien, yo como digo, tendremos que seguir aspirando a más y no a menos. Entonces, yo creo que son dos objetivos muy importantes para, para nuestra entidad. Yo creo que yo lo planteaba, lo, lo planteamos con el director deportivo, tenemos que ir ya por todas, tenemos que empezar a hacer eh, hacer algo grande y yo creo que yo creo que va a ser. estos dos años van a ser dos años muy importantes, no solamente para el CAPE, sino para el atletismo el, extremeño. Y eso sí, nosotros eh, como a pesar de que los objetivos realmente son unos objetivos... como bien sabemos todos, que son altos. Pero no por ello vamos a salirnos de nuestra filosofía. Nuestra filosofía, como bien sabemos, es apostar por nuestros chavales, chavales y chavalas. Y realmente hemos recalcado mucho lo que es trabajar las categorías inferiores. Y para ello, pues ya está un proyecto, ya se está trabajando para hacer campañas de promoción. ...por colegios y demás... ...para captación de... ...de esos niños y niñas que, que... algún día posiblemente llegan a ser... ...grandes deportistas, grandes atletas... ...y hay otro... ...y hay otra eh, campaña dentro de esa promoción... ...que es la captación de talentos... Eh, ...que posiblemente... ...yo creo que va a ser muy acertado y, y... de los cuales se alimentará el atletismo extremeño... ...y en este caso, por ejemplo, eh, el CAPE, ¿no? ...para ello... Ver, hemos estamos, estamos planteando, estamos trabajando, ya lo llevamos haciendo desde hace varios años, pero ahora más que nunca, la profesionalización de nuestros entrenadores. Si queremos obtener buenos resultados, tenemos que empezar a sembrar. Y, y sembrando eh, y trabajando con entrenadores, posiblemente nuestros atletas obtengan mejores resultados. Con lo cual eso es establecer la base y establecer los criterios para lo que en un futuro pueda ser algo grande. Por otro lado, Jesús Nieto hablaba del equipo de triatlón, que tiene como principal objetivo fortalecer la organización, consolidar el equipo y disfrutar de esta actividad. Adelantaba además que se está trabajando para que Villafranca participe en el calendario federativo del triatlón extremeño. Realmente la temporada del triatlón todavía no ha terminado, termina en noviembre. Pero aún así, eh, claro, eh, el proyecto de esta nueva junta directiva eh, tenemos que ir anunciándolo ya para los dos años venideros, que yo creo que el triatlón va a ser algo que nos estamos encontrando un poco incluso desbordante, porque no pensábamos que iba a tener una acogida tan excelente. Eh, siendo así, el primer año fue un poco de contacto y ya lo que está, ya este año ya compitiendo en la liga extremeña de, de triatlón. Eh, lo que estamos empezando a, a, a trabajar es eh, conforme a lo que hemos hecho con el atletismo trasladarlo al triatlón y para ello es eh, fortalecer eh, lo que es lo, lo que son eh, la organización, eh, lo que es el organigrama, eh, cómo trabajar en equipo, tra Es transmitir simplemente los valores que, hemos, no, que Hemos tenido en este club por bandera por llevarlo a, al triatlón. Eh, hemos, por supuesto, estamos apostando ya por los entrenadores y, y tenemos, por ejemplo, el caso de nuestro entrenador de la categoría saluta, por ejemplo, que ya está, eh, está estamos viendo eh, la evolución que está teniendo y en consecuencia de ello nuestros eh, nuestro triatletas de categorías inferiores están avanzando cada vez más tenemos que seguir apostando por eso estamos hablando de consolidar equipos, eh, sobre todo este primer año consolidarlo no marcarnos de momento un reto de, en el ranking y demás simplemente disfrutar de lo que es el, eh, de esta, esta actividad organizarnos bien sobre todo eso para que no para no acaba entrando en un descontrol porque claro es eh, que eh, realmente ...ya os comento que cada día... ...nos estamos encontrando personas nuevas... ...cada vez que vamos a los entrenamientos... ...personas nuevas que quieren incorporarse a esta disciplina... ...entonces hay que... ...la verdad que hay que ir un poco con control... ...con pies de plomo porque no se nos puede... ...si queremos hacer algo grande... Hay que, ...hay que hacerlo muy bien desde abajo... ...yo sí también aquí en este... ...para, para esta sesión de triatlón... ...sí eh, quiero recordar que el magnífico trabajo... ...que está realizando nuestro coordinador... O sea, Joaquín Castro es eh, un trabajo excepcional. Ya incluso eh, nos está comentando de que eh, ya no solamente apostar por las categorías inferiores también, que por cierto están obteniendo unos resultados excepcionales. Eh, ya está hablando incluso de eh, poder organizar eh, competiciones eh, de, del calendario del traslón, calendario oficial, entrar en ese calendario oficial del traslón, en esas pruebas que se organizan por toda la región y trae una prueba de, de alta competición aquí a Villafranca. Yo creo que mmm, se debe hacer y así la directiva lo ha acordado. Así que el año que viene plantaremos a la plantaremos a la nueva a, 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 la, a la federación de triatlón el poder traer una competición del calendario federativo a, a Villafranca. Finalizaba Jesús Nieto agradeciendo al equipo de la temporada anterior su apoyo durante estos años e eh, invitaba tanto atletas como aficionados a que participen del Capex para hacer entre todos algo grande. Eh, quiero felicitar a, la verdad, a todos los directivos que estuvieron conmigo apoyándome la temporada, la, la, las dos temporadas pasadas estos dos años pasados. Y animarles a que estos dos años hagamos de esta entidad algo grande. Yo creo que este club tiene las puertas abiertas a todo el mundo. Y, y no solamente me refiero a atletas, me refiero incluso a eh, eh, patrocinadores y socios colaboradores. Eh, re, realmente yo creo que estos dos años van a ser los dos años más importantes que se van a vivir en el etismo extremeño. Y yo invito a todo el mundo a que forme parte de este, de este sueño porque realmente vamos a estar soñando durante dos años, lo garantizo. El Club Balonmano Villafranca ha vuelto a hacer dos nuevos fichajes. Borja Presumido nació en Cáceres hace 30 años. Este portero mide 1,94 y tiene una dilatada experiencia en esta categoría. El cacereño formado en el Balonmano Pauditerium ha sido internacional en categorías inferiores y ha militado en equipos de la importancia del Iberia Corazonistas, Edenca, Cuenca y categorías inferiores del Balonmano Valladolid además de ser también pieza clave del extinguido eh, balonmano Pines eh, Borja es un refuerzo de lujo que llega para reforzar la seguridad en la portería y aportar su gran experiencia en categorías a nivel nacional junto a Borja Presumido llega también al club Juan Antonio Pérez Juanan es un jugador en la posición de pivote, nacido en Cáceres y de 30 años de edad este jugador pasó por los equipos también del, baul, del balonmano pauditerio del balonmano Cáceres 2016, donde por, ciento, por cierto ganó la Liga, y del desaparecido balonmano Merida Ciudad Romana, donde coincidió también con varios integrantes del actual club balonmano Villafranca. Entre sus cualidades destaca poseer un pivote que lee muy bien el juego y también por su aporte en las facetas defensivas. Y mañana jueves 4 de septiembre la agrupación deportiva Villafranca ha organizado una quedada nocturna bajo el nombre de Coronada Vendimia 2014. La quedada comenzará a las nueve y media en el bar Atalaya ubicado en el parque público. Se recorrerá una distancia aproximada de unos 6 kilómetros y la carrera consta de dos partes: una vuelta a un circuito urbano de 5.300 metros donde los corredores irán en grupo sin posibilidad de adelantar al coche de la policía. Municipal y una segunda parte donde los corredores realizarán a ritmo libre de carrera la subida del ramal por el acerado de la izquierda y hasta el Instituto de Enseñanza Secundaria Meléndez Valdés. Posteriormente, todos los corredores están invitados por la Asociación de Vecinos Virgen Coronada a unos aperitivos. Están invitados todos los corredores que deseen participar. La carrera es gratuita y no competitiva. No se darán dorsales y tampoco se realizarán inscripciones. El único requisito: ser mayor de 18 años y asistir a la hora indicada. Si algún corredor menor de 18 años desea participar, tiene que estar acompañado por un adulto obligatoriamente. El recorrido será el siguiente. Se saldrá desde el Parque Público Municipal y se bajará por el acerado del ramal. Después, Carrera Grande, Carrera Chica, Plaza del Corazón de María, Plaza de España, Carvajales, Nuestra Señora de la Cabeza, Plaza del Corazón de Jesús, Calvario, Carrillo Arenas, Plaza de Extremadura. Cisneros, Cruz, Diego Hidalgo Sorís, Camino del Caño, Hornachos, Felipe Checa, Velázquez, Ortega y Muñoz, Gravina, Sol, Dahuiz y Velarde, Santa Joaquina, Plaza de España, Plaza del Corazón de María, Hernán Cortés, Colón, Carrera Grande para finalizar con la salida por el Acerado del Raval hasta el instituto. Y así vamos finalizando y como siempre lo hacemos hablando de las previsiones meteorológicas que nos hablan de posibles bajadas de las temperaturas de cara sobre todo al fin de semana. Para hoy se esperan máximas de 32 y mínimas de 19. Para mañana no hay demasiados cambios y así para el viernes se espera una ligera bajada con máximas de 31 y mínimas de 17. Para el sábado se van a mantener así y para el domingo sí se espera una mayor bajada sobre todo de las máximas que pueden ser de 29 grados. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros, que llegan a todos ustedes a través del canal 54 Tierra de Barros. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.